Bueno, de que tengo uso de existencia aquí, ya tengo 50 años. Y de los cambios que han habido, pues hasta ahora, pues han sido muchos, ¿verdad? Porque anteriormente, como vivíamos, que teníamos que terratenientes, y hasta cuando llegó Chávez, pues que todo es por igualdad, o sea, la mujer ha sido más tomada en cuenta en esto. Todos participamos por igual en los trabajos. Tenemos muchas oportunidades de expresar nuestras opiniones, ¿verdad? Que parecíamos que antes estábamos como unos presos, porque uno no se podía comunicar con nadie, expresar lo que sentía. Ahora no, ahora trabajamos cómodamente. Antes pues teníamos nuestro terrateniente atrás que se trabajaba y tenía uno que estar todo el tiempo inclinado porque no se podía mover por motivo de que tenía uno un capataz, que dice, una persona al lado de uno cuando está trabajando. Ahora no, después de Chávez, gracias a Dios, trabajamos con mucha libertad. Tengo 3 años trabajando actualmente aquí. Le doy gracias a Dios porque aquí, a pesar de que no vivía anteriormente aquí, me permitieron trabajar, porque de verdad lo que es el trabajo doméstico no me gustaba, porque veo que es un trabajo esclavizador. El pago anteriormente, dentro de la, antes de que existiera la ley de la mujer con los terratenientes, si un hombre ganaba 50 bolívares diarios, por decirle así, la mujer ganaba 30. El trabajo de la mujer no lo valoraba, todo era que la mujer tenía que estar sumisa en su casa, hacer su quehacer, estar con sus hijos. Pero nosotras tenemos que sentirnos que somos parte también de producción en nuestro territorio venezolano. Gracias a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues en la Constitución de la República Bolivariana, pues en el 99, él estableció allí pues muy claramente que de ingresar a la mujer al Seguro Social, porque era un trabajo que no era valorado en los hogares, pues que nosotras éramos las primeras que nos levantábamos. Nosotros somos madre, mujer, somos trabajadoras, somos profesores, somos maestros, incluso yo también soy estudiante. Nosotras aquí en el trabajo, en el campo, hacemos trabajo que hace hombre. Nosotros por lo menos sembramos, cosechamos, cortamos, arrancamos. Y eran cosas que solamente lo hacía el hombre, pero también nosotros ahorita actualmente lo hacemos. Ahorita hay igualdad. Gracias a nosotros, el campesino, pues hay la comida, porque si nosotros no sembramos, no producimos, no hay la comida, que es lo más importante, porque podrán haber empresas, pero si no hay la materia prima, que es el maíz, el tomate y muchas cosas que se producen en el campo, pues no hay nada en la ciudad. No necesariamente que el trabajo del campo el trabajo del campo es esclavizador, no. Yo pienso que a pesar de que yo vaya a tener una carrera profesional, me gusta más esto que ser profesional, porque no me gustaría salir de aquí. Que aquí pues duermo bien, como bien, no me preocupo por el ajetreo de la ciudad ni nada de eso. De 12 años estoy trabajando en el campo. Bueno, me levanto a las 4 y hago mi desayuno, el desayuno de mi esposo. Le doy tetica a la niña antes de venirme y me dejo venir a las 6 para el trabajo. Empezamos a trabajar a las 6 hasta las 12, a las 12 vamos, hacemos almuerzo. Y a la 1, 2, si nos toca regar en el maíz del crédito de Banmujer, pues vamos también. Eso fue a través de la cuestión de los fondos zamoranos en que actualmente estamos, para valorizar más el trabajo del campo de nosotras las mujeres.
tenemos un crédito aprobado para la cuestión de cacham. Vamos a sembrar también cacham. Eso también gracias a para un colectivo de 13 mujeres también, de las que actualmente estamos aquí en el Fundo Zamorano. Gracias a Dios, pues, y a nuestro comandante, pues hay muchas cosas que se han logrado que anteriormente, pues que la persona se explotaba trabajando en el campo y nunca tenía un seguro social, nunca tenía una pensión. Y bueno, gracias a Dios nosotros con el crédito también nos ayudamos, pues. O sea, la cuestión está es que nosotros no queremos que un ejemplo que nos den, sino que nosotros queremos trabajar para producir. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos eso, a dejar el individualismo, a dejar el egoísmo y que nos ayudemos uno a otro, porque esa es la idea del colectivo, de ser colectivo, ayudarnos uno a otro. Unidad, lucha y batalla y victoria. Tierra de mujeres y hombres libres, que viva Chávez, que viva Zamora.